Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y en el video del día de hoy, antes de que comience, quiero agradecer a todos los que se toman esa molestia de dejar su comentario en la parte de abajo de los videos, de dejar su like, no solamente en los videos de Dragon Ball Xenoverse, sino en todas las demás series. En serio, si no las ven, yo les recomiendo que las vean, porque pues le echo muchas ganas para que salgan lo mejor posible. Y yo en verdad espero que les gusten, así que si pueden, pues dense una vuelta por las demás series, que yo estoy seguro que les van a gustar. Ahora, a lo que te truje, Chencha. El día de hoy les voy a mostrar cómo se consigue esta técnica, que me la han pedido bastante desde la semana pasada, y es la siguiente: la super bola evanescente, que es el ataque definitivo del Majin Buu pequeño o el Majin Buu chiquito, como lo conozcan. Ya saben, ese chaparrito que parece chicle, ese Majin Buu. Te da esta técnica definitiva, o es la técnica definitiva más poderosa que él tiene en todas sus diferentes transformaciones. Traté de calibrar la técnica, traté de checar más o menos cuánta sangre baja, y me di cuenta de dos cosas importantes. Número uno, baja más sangre que el Super Kamehameha. Número 2, la desventaja, no baja tanto como la Genkidama, que es la técnica que subí en el video anterior, cómo se consigue la superbomba de energía. Pero lo que sí tiene de ventaja esta técnica es que no se tarda tanto en cargar como la Genkidama, y no es difícil de atinar, y además pues que baja más sangre que el Super Kamehameha. Así que yo utilizaría esa técnica, yo la utilizaría en lugar del Super Kamehameha, porque la verdad sí baja bastante más sangre que el Super Kamehameha. Ahora, ¿dónde se consigue esa técnica? Se consigue en las misiones secundarias, en la número 38. No necesitas DLC para desbloquear esta misión secundaria, simplemente avanzar en el modo historia. Pero antes de que se me olvide este detalle, a los que no les aparece esta misión secundaria es porque no han hecho esta otra misión, que es Banquete de Monstruo. Si esta no te aparece, yo te recomiendo que hagas estas primeras para que te aparezca, porque hay misiones secundarias que se desbloquean al hacer otras misiones secundarias, y esta es una de esas misiones. Ahora, ¿en qué consiste la misión? La verdad, está muy fácil de conseguir. Yo tuve la suerte de conseguirlo a la primera, pero no me refiero a que sea fácil de conseguir, de que no necesites intentarle 10 veces. A lo mejor sí, a lo mejor vas a tener que intentarlo 10 veces para que te den la técnica, pero a lo que me refiero de que está fácil es que la misión no es complicada. Vencer al Majin Buu pequeño es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es esto. Al principio vas a aparecer con Majin Buu, con el Majin Buu gordito, y lo tienes que proteger que no lo vayan a matar. Si no dejas que le bajen sangre, pues qué mejor. Qué mejor que no dejes que le bajen sangre. El personaje de Majin Buu pequeño es fácil de derrotar, y más si te ayuda a Vegeta. Pero una vez que lo vences, se va a levantar endemoniado. Es el evento oculto de la misión. Para que te den la superbola evanescente, necesitas desbloquear el evento secundario, o por lo menos yo así la conseguí. No sé si se necesite forzosamente, si alguien sabe o la consiguió sin la necesidad de desbloquear el evento secundario, por favor déjenlo en los comentarios, pero así yo lo conseguí. Desbloqueé el evento secundario, que se desbloquea al no dejar que maten al Majin Buu gordito. Y una vez que Goku lanzó la Genkidama, en ese instante, en ese preciso momento, me dieron la superbola evanescente. ¿Qué significa esto? Que aunque te maten ya después de que se hizo el evento oculto, no importa, ya tienes la técnica y ya se terminó la misión. De hecho, yo fallé la misión secundaria porque mataron a Vegeta. Pues ya saben, cosas que suelen pasar a veces en la vida. No se cuidó el Vegeta y pues yo no lo iba a estar cuidando como su niñero, y lo mataron. ¡Adiós! Pero aún así me dieron la técnica definitiva de Majin Buu, que es la Super Bola Evanescente. Y la verdad, está muy buena, ¿eh? Yo sí la utilizaría, y de hecho me la voy a dejar equipada, ¿eh? Yo creo que me la voy a dejar equipada porque me agradó. Y tenía la super bomba de energía, pero yo creo que mejor me voy a quedar con esta, porque baja más que el Kamehameha, que el Super Kamehameha, y no es tan fácil, no es tan difícil de atinar como la super bomba de energía. Así que yo me quedo con esta por lo pronto, en lo que encuentro una mejor. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que va saliendo en el canal, de los videos que van a salir antes de que salgan. Ahí pueden estar al pendiente de todas las nuevas noticias del mundo gamer y demás cosas que estaré subiendo. Así que nada, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!